Muy buenas a todos, familia, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy mi primer retrato a color. Yo soy de blanco y negro, pero bueno, lo he hecho en medio retrato, la verdad. Es Lola Indigo, para los que no la conozcáis, que soy de otros países, es una artista de nuestro país, de aquí de España, que ha doblado la película de Space Jam 2 y ha hecho el doblaje de Lola Bunny. Así que mitad Lola Indigo, mitad Lola Bunny. Vamos a por ello, chicos. Bien, pues bueno, empezamos, chicos, a hacer un boceto sencillito, ¿vale? Como veis, luego con un color que no mancha mucho para que luego no se nos ensucien los demás tonos, ¿vale? Que ahora mismo estaré diciendo, pero si es que no se ve nada, Super Saiyan. Tranquilo, tranquilos, que ahora se empieza a ver, chicos. Empiezo con el ojo izquierdo, chicos, ya sabéis que es importante empezar por la izquierda, tanto para ver el dibujo como para no mancharlo. Porque con los lápices de colores ya sabéis que se mancha muy fácilmente. Así que por la izquierda siempre, chicos, empezamos. En el párpado, como veis, de oscuro a claro. Lo que digo siempre, chicos. Y sobre todo en estos dibujos, es mejor empezar o degradar así. Aunque luego hay en zonas de la cara que sí es verdad, empezamos por los más claritos. Ya que si nos pasamos de oscuro, luego no lo podemos borrar. Pero en estos casos, donde sabemos seguro que va oscuro, es mejor de oscuro a claro. Empezamos con el pelo. Hacemos una capa base de un tono piel. Aunque no lo parezca, ya veréis cómo luego al meter los marrones parece pelo rubio. Porque tenemos en la cabeza que el pelo rubio es amarillo y no, no es amarillo, chicos. Ya veis cómo estoy haciéndolo con un tono piel y dos tonos de marrones. Uno súper oscuro para la zona del centro del pelo, donde lo estáis viendo ahora mismo arriba. Otro intermedio para hacer los mechones que estoy haciendo ahora. Y luego, una vez que tenemos esos pelitos hechos, con el clarito. Pisamos encima, lo arrastramos y así no se notan las rayas del pelo, se difumina y parece pelo real, real como la vida misma. Aquí para la piel, bueno, como vais a ver ahora, empiezo por hacer la especie de rojez en el pómulo, ¿vale? Es un tono así un poco más rosita, un poco más oscuro que lo demás. Y para degradarlo bien, saturo el color en la zona que es más rosa y en la zona de alrededor, como veis, simplemente lo mancho un poquito para luego poder pisarlo con el tono más claro, ¿vale? Así se nos mezcla mejor y bueno, veréis cómo queda bastante bien, ¿vale? Bueno, como curiosidad, que sepáis que yo grabo con el móvil y cuando ya lo puse así que tenía la cara, la mitad de este retrato hecha, que sepáis que el móvil me coge la cara como si fuera una cara real para hacer una foto de retrato. Así que bueno, si el móvil me la coge es porque muy mal del todo no ha quedado. Aunque bueno, chicos, los que somos perfeccionistas nunca vemos nuestro trabajo perfecto, siempre mejorable. Pero bueno, yo creo que le he sacado bastante parecido. También os digo otra cosa, este es mi primer retrato a color. Yo soy de blanco y negro, me gusta bastante más. Así que nada, tampoco voy a exigir mucho ni le voy a pedir peras al olmo. Que es el primero a color. Tenedmelo en cuenta, por favor. Suscribiros a mi canal, dadle a me gusta. Que me estoy dejando muchísimas horas en los vídeos y no me hacéis caso. Aquí, aunque tengamos el ojo marcado ya con un poquito de negro, dejad el retoque final de negro para lo último que vayáis a hacer en esa zona y en ese espacio. Porque si lo hacemos al principio, al final manchamos el dibujo, pasamos sin querer la mano o con la otra mano lo tocamos y se nos puede estropear.
Así que siempre que tengáis que hacer algo muy negro, intentad dejarlo para lo último. Y aquí empiezo ya con la parte de Lola Bunny, ¿vale? Esto es bastante más sencillito, ya que, bueno, como veréis, no tiene tantos tonos, tanto brillo en la piel, es una piel como si fuese pelo, entonces es un poquito más fácil, ¿vale? ¿Veis cómo el pelo rubio no es amarillo? Eso, si te pones el pelo así rubio, pareces un pollo. Así que para que veáis la diferencia, por ejemplo, entre un pelo rubio natural y el amarillo de en este caso, bueno, es un muñeco, es un cartoon. Así que aquí podéis ver la diferencia. Aquí es simplemente una capa base clarita y en las zonas de abajo un poquito más oscuro para hacer la sombra. Y así conseguimos volumen y que nos dé ese aspecto de peluche que tiene Lola Bunny. Y ya nos vamos a la ropa, chicos, y vamos terminando el dibujo. Damos los últimos brillos, los últimos blancos con el lápiz blanco de gel y aquí tenéis el resultado final. Espero que os haya gustado, que os haya servido y espero que le guste a Lola Indigo cuando la etiquete. Un abrazo a todos.